En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo, y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los doce hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó a ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era época de higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo: «Que nadie más coma de tus frutos». Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de paloma, y prohibió que se transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba: «¿Acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». Al igual que en los tiempos bíblicos, cuando Jesús echó a los vendedores y cambistas porque habían convertido en un lugar de comercio la casa de oración, en los tiempos de Francisco de Asís, también Dios invitó al santo a edificar la iglesia. Y no solo con sus propias manos a hacer la porciúncula, sino la renovación de la iglesia como comunidad de fieles. Volver a sus orígenes. Siempre nos hace bien como iglesia, como lo hizo Cristo, como lo hizo en otro tiempo Francisco de Asís, purificar la iglesia. Partiendo por la purificación del propio corazón, antes de echar a otros de la iglesia, hay que limpiar la propia iglesia interior. Hagamos este camino de conversión, hagamos este camino de renovación de la mano del Papa Francisco, quien en este tiempo, particularmente a la Iglesia de América Latina y del Caribe, la invita a la reflexión, al discernimiento, a la renovación eclesial. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión del Santo de Asís les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.